Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, doctor Daniel Innerarity. Aquesta és, diguéssim, una de les sessions que es produeix en el marc de la formació directiva que fem des de l'Escola d'Administració Pública i en el context, per dir-ho així, dels mestratges i els postgraus que fem l'escola. No? Realment ens agrada molt el fet d'aquest tipus de conferències, perquè gairebé totes són de persones prestigioses, no? Que tenen alguna cosa a aportar, a dir, no? Sobre el tema de la governança del sector públic o més en general, per dir-ho així, no? I sobretot també per a un, i en aquest cas crec que amb més diguéssim incidència que en altres, la relació que pot haver-hi entre coneixement, no? Governança, govern, no? Etcètera, que per mi és molt important, no? Sobretot perquè és un dels aspectes que més incidència hem volgut que tingués en el programa, per dir-ho així, de govern d'aquesta escola durant els 2 anys que fa que la dirigeixo. Vostès ja saben que estem en unes hores una mica baixes, per dir-ho així, des del punt de vista político-administratiu, per ser suaus. Però vaja, tot i així crec que hi era necessari que es pogués fer aquesta conferència. No? Presentar el doctor Innerarity em sembla fins i tot una grolleria, no? Perquè coneixen perfectíssimament qui és, què ha fet, no? I el bagatge que té, a banda de que crec que m'acaba de dir que ja havia estat aquí una vegada a l'escola, no? La qual cosa doncs, més o menys és coneixedor del que tirem endavant. Per tant, sense més dilació, moltes gràcies, doctor Innerarity, per estar aquesta tarda aquí, pues tu mismo. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair la invitació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la presentació d'Agustí Coromines. I a partir d'ara voy a hablar en castellano porque yo destrozo varios idiomas, pero le tengo demasiado aprecio al catalán como para añadirlo a la lista de idiomas damnificados por mí. Me he dado cuenta que el texto que aparece en la web es un texto que se podría malinterpretar, porque todo tiene incidencias en la política cotidiana. Fracaso del gobierno, autogobierno, varias cosas. Mi primera advertencia es, yo no voy a hablar de la realidad. Yo soy un filósofo, yo voy a hablar de cosas muy teóricas que aprendí en Finlandia y que se pueden aplicar a Estados Unidos. O sea, del proceso no tengo ni idea, esto no tiene nada que ver con la política real, ¿no? Luego ya, si uno en casa, y aquí probablemente piensa un poco más, pues se da cuenta de que tiene bastante que ver, pero no voy a hablar de eso, que supongo que estaría ya hasta el gorro, ¿no? Bien, estamos muchas veces hablando en general y en instituciones como estas de que habría que gobernar bien, de la ética pública, de cosas de este estilo, y yo me voy a permitir en estas horas tan poco apropiadas para la teoría dar un paso atrás y decir, bueno, vamos, yo voy a hablar de algo mucho más básico, mucho más elemental, que es qué significa gobernar. ¿Es posible gobernar? ¿Para qué sirve gobernar? Porque solamente si hacemos una reflexión sobre esto, todo lo demás tendrá sentido. A veces estamos hablando, dando por sentadas demasiadas cosas. Y yo, que soy un filósofo y por tanto alguien que siempre está preguntándose si lo que parece es en realidad lo que parece y no será lo contrario, pues voy a plantearme la pregunta de entrada elemental. Bueno, ¿eso de gobernar es posible? ¿Qué significa? ¿Para qué lo hacemos? Etcétera, ¿no? De entrada, nos hemos acostumbrado a pensar que las sociedades se gobiernan y se han gobernado siempre, ¿no? Desde que hay seres humanos sobre la Tierra, hemos gobernado
En el mundo actual, todos los países, aparece el mapa del mundo con países y con estados y gobiernos, con lo cual damos por sentado que esto se gobierna, ¿no? Y yo os animo a que partamos del punto de vista completamente inverso. Es decir, lo normal, lo habitual, es que no gobierne nadie. Esto no tiene que ver con el 155, ¿no? Es una cosa más general. No, esto no lo gobierna nadie, ni los mercados financieros, ni el cambio climático, ni muchos países que tienen estados fallidos, ni a lo largo de la historia procesos naturales que se han ido desarrollando sin ninguna intervención de los seres humanos, o con malas intervenciones o torpes intervenciones, ¿no? Por tanto, lo normal, partamos de ese principio, lo normal es que no haya reglas, que no haya procesos codificados por el derecho, que no haya decisiones políticas expresas, sino que haya, bueno, unas cosas que ahora veremos, ¿no? De hecho, un filósofo de la política neoliberal decía, ¿y por qué gobernar? Why not anarchy? ¿Por qué no la anarquía, ¿no? Bueno, vamos a tomarnos las cosas con esa radicalidad, ¿no? O decía, en el otro extremo del arco político, Stiglitz decía, ¿no? ¿Cuál es la ventaja competitiva de los gobiernos respecto de que no haya gobiernos? Bueno, uno dará una respuesta distinta según sea un anarquista o un socialista o lo que sea, pero yo creo que tendríamos que partir de esta primera idea y pensando que en medio hay muchas variaciones de si se gobierna demasiado, de si se gobierna demasiado poco, hay gente que le parece que se gobierna hasta el detalle, ya nos están en Bruselas, nos está diciendo cómo tienen que ser los tarros de mermelada, ¿no? Y hay otra gente que se quejará de que esto no lo controla nadie, de que esto es un desbarajuste, etcétera, ¿no? Por tanto, el hecho de que en principio nos parezca mejor que las cosas estén gobernadas, que todo esté ordenado, que haya decisiones políticas expresas, etcétera, no deduzcamos que eso es necesariamente y siempre así. Muchas veces puede ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Que lo que estemos es más bien rodeados de fracasos de gobierno, que realmente, y además yo creo que es una experiencia también bastante de quien está un poco cerca de la política, ¿no? Realmente, desde fuera de la política da la impresión de que la política es un sitio donde se controlan procesos y se gobiernan cosas y se planifica y se conspira, y desde dentro de la política yo tengo más bien la impresión, cuando me asomo a ese mundo, que más bien la impresión que se tiene es que eso no lo controla nadie y que se va improvisando. ¿Qué significa gobernar? Hagámonos esa pregunta, os invito, ¿no? Bueno, yo creo que gobernar, para ver si gobernamos mucho o poco, bien o mal, gobernar es, por decirlo con una expresión rápida, gobernar es estar insatisfecho con el curso natural de las cosas. Gobierna una sociedad que considera que, dejadas las cosas a su destino, fatalidad, albedrío, el resultado va a ser peor del que podríamos conseguir interviniendo. Y, por tanto, en lugar del destino, en lugar de la tradición como mera continuidad, la simple agregación de decisiones descoordinadas, ¿no? En lugar de todo eso, hay una insatisfacción que nos mueve a hacer ciertas cosas. Ciertas cosas respecto del pasado y respecto del futuro. Respecto del pasado porque, bueno, siempre ha sido así esto, pero podría cambiar. Siempre ha habido una enorme desigualdad entre los hombres y mujeres. Y en un momento determinado, a lo largo de una serie de conquistas históricas, nos pareció que eso no estaba bien. Y mal que bien, pues lo estamos corrigiendo, ¿no? Pero también respecto del futuro. También gobernar es pensar, bueno, esto, dejado a su libre curso, va a acabar mal. O por lo menos va a acabar en una situación que es peor que la que podría ocurrir si intervenimos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con el medio ambiente, o el desarrollo urbano, o la propia igualdad. Por consiguiente, en la idea de, por ejemplo, de estrategia, de tener una estrategia, una predicción, una anticipación del futuro, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, nos imaginamos cómo sería esta sociedad en la que estamos viviendo si nadie interviniera, si no hubiera procesos de regulación, de control,
de reequilibrio de las cosas y todo fuera simplemente una sucesión de acontecimientos a su libre curso. Por consiguiente, gobernar es una intervención sobre la sociedad que pretende cosas como corregir, equilibrar, dirigir, mejorar, cambiar procesos o estados de cosas que no nos satisfacen en su forma actual o en la forma futura que pueden adquirir si no hacemos esa tarea de intervención, ¿no? El valor de gobernar está precisamente en función de esos resultados deseados y por tanto, yo creo que no está... Cuando nos quejamos de que el gobierno no interviene lo suficiente, que no hay una suficiente regulación, que no hay una suficiente intervención en ciertos procesos sociales, en el fondo lo que estamos diciendo es que hay una escasa capacidad de influencia de los ciudadanos y las ciudadanas sobre la vida colectiva. Y eso nos parece mal en una sociedad democrática. Deberíamos tener una capacidad de influir y de configurar el estado futuro de las sociedades. Primera idea. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Bien, la mayoría de los gobiernos fracasan. O sea, la experiencia habitual de la política es el fracaso. No me estoy refiriendo a los estados fallidos, a fracasos estrepitosos que acaban en guerras y conflictos irresolubles. Me estoy refiriendo también a las experiencias más cotidianas, más normales, de que no se alcanzan todos los objetivos planteados, decisiones que uno adopta tienen siempre consecuencias secundarias que es difícil anticipar, incluso es difícil corregir. Por consiguiente, sería mucho más fácil ahora hacer un listado de los fracasos de los gobiernos, y si tuviéramos aquí un político sincero y lo sentáramos aquí, seguramente nos haría una lista muy completa. A mí me ha pasado alguna vez, hablando con algún político en un espacio de especial intimidad, lógicamente, porque esto en público no se dice, pues me hubiera gustado hacer esto, esto no fue entendido, esto tal, listado de... de tal manera que la política, siento ponerme así un poco trascendente en estas horas, ¿no? Pero la política tiene un aspecto siempre trágico, ¿no? Porque no se consigue todo lo que se quiere, ni en la medida en que se quiere, no siempre se consigue hacer cosas sin provocar efectos indeseados, no es posible dar la razón a todo el mundo, o sea, yo creo que es una experiencia que acompaña siempre la política y que yo creo que es bueno partir de esa experiencia, ¿no? No me estoy refiriendo solo a fracasos notables, que los hay, ¿no? Eso que se llamaba la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Hardy, ¿no? Esa teoría según la cual, bueno, pues hay determinados bienes colectivos, el caso del medio ambiente es el más palmario, donde realmente los muchos agentes que intervenían en ciertos procesos colectivos han terminado fracasando o por lo menos consiguiendo unos resultados muy deficitarios, ¿no? Si vemos pues la configuración de muchas de nuestras ciudades en el mundo, ¿no? Los índices de criminalidad, las desigualdades persistentes, el caso del clima, la contaminación, conflictos que no se resuelven, etcétera, etcétera, pues podemos decir, sí, efectivamente, hay un tipo de fracasos colectivos bastante considerables, ¿no? Hay también, además de estos, de otros éxitos en las políticas públicas, no, tampoco me voy a poner especialmente dramático, pero sí que quería introducir este aspecto como punto de partida nuestro, ¿no? Para luego decir cómo esto se puede remediar si es que me alcanza, porque esto de las soluciones ya a los filósofos se nos da un poco menos mal, ¿no? Menos bien. Hay también el fracaso banal, cotidiano, ¿no? De no llegar a todo, en fin, de que no se tienen recursos suficientes, de que no se... Yo creo que hay tres recursos del poder, que son tres recursos del gobierno, que son el conocimiento, el poder y el dinero, y los tres son escasos. ¿Qué os voy a decir? ¿No? Ya lo sabemos todos, ¿no? Sabemos poco en relación con lo que tendríamos que saber para afrontar los problemas que tenemos que afrontar. Tenemos poco poder, por muchas razones, porque la sociedad no se deja mandar tan fácilmente, porque mantener procesos políticos es siempre difícil, etc. Y luego tenemos poco dinero, eso tampoco hace falta que me extienda demasiado para esto, ¿no? Cuando uno quiere resolver ciertos
problemas políticos, ¿no? Hay muchas resistencias, hay escasa capacidad de anticipación, ¿no? Bueno, repito que no quiero que nos flagelemos aquí demasiado, ya vamos ahora un listado de nuestros fracasos colectivos, pero sí que los tomemos como punto de partida. Antes de hablar sobre cómo debería ser una intervención exitosa en la sociedad, ¿no? Otra pequeña observación, como preámbulo a lo que voy a decir luego, ¿no? Vamos a ver, cuando estamos hablando de sociedades complejas, sociedades del conocimiento, como son las nuestras, no nos estamos refiriendo a lo que un científico llamaba máquinas triviales, ¿no? No tenemos delante una máquina trivial, ¿no? Es decir, algo que se dirige apretando un botón, legislando o recetando un medicamento. Estamos hablando de intervención en asuntos muy complicados. Sabemos que curar no es un asunto químico, curar un cuerpo, del mismo modo que configurar una sociedad no es decreto tras decreto, ¿no? Es una parte relativamente superficial del asunto, ¿no? Todos sabemos que la iniciativa legislativa no puede ser exitosa si no tiene enfrente una infraestructura ética, social, cooperativa, de legitimidad, enfrente, ¿no?, con la que colabora. Y, por tanto, todo lo que sea acción directa de gobierno, vamos a cambiar esta sociedad, para cambiar esta sociedad se hacen estos decretos, estas modificaciones legislativas y ya está, asunto arreglado, ¿no? Incluso ni siquiera una modificación constitucional. Muchas veces, si no tienes enfrente una sociedad que colabora, que entiende, que apoya tu iniciativa, eso se saldrá con un fracaso mucho más radical, ¿no? Sabemos además que hay mil intervenciones en la sociedad que producen efectos no solamente no deseados, sino a veces incluso contrarios a los que se pretendían, ¿no? Bueno, es un asunto discutido entre los economistas si, por ejemplo, la inyección de capital por parte de los bancos centrales es útil o no, o la compra de la deuda. Es un asunto discutido. ¿Hasta qué punto eso tiene unos efectos buenos en el corto plazo, pero tal vez no tan buenos en el largo? Es decir, hay muchas intervenciones puntuales sobre nuestros sistemas sociales que no están en condiciones de suplir el vigor, la legitimidad, la fuerza que proporcionaría una sociedad que está alineada efectivamente con esa. Por tanto, esto de que desde el gobierno del Estado, del gobierno del que sea, del gobierno municipal que sea, se cambian las cosas y no la conocen y la madre que lo parió, pues eso era antes, ¿no? Ahora mismo ya no estamos en ese contexto, ¿no? Si es que antes estábamos en ese contexto, ¿no? Ahora mismo, o la madre que le parió colabora, por así decirlo, o no se cambia nada. Esto es bueno y malo, ¿eh? Cada uno que piense en su ámbito concreto, si eso es bueno o malo, yo creo que tiene aspectos muy buenos, ¿eh? Y aspectos muy malos, ¿no? El hecho de que el gobierno fracase, pues a veces no está mal, sobre todo cuando quiere hacer cosas que no debería hacer, ¿eh? Hombre, y lo malo es que la mala noticia es que también fracasa muchas veces cuando tiene que hacer algo. Acabo de mencionar el caso de la igualdad, ¿no? Pues cuántos programas, cuánta iniciativa, se salta con unos resultados bastante poco llamativos, ¿no? Desde el sector público se pueden hacer muchas cosas para, no sé, para favorecer, incentivar la innovación, por ejemplo, ¿no? Pero pensar que la innovación depende del sector público, o sea, o dicho de otra manera, si en una sociedad la innovación depende, o la creatividad cultural, de que el sector público la apoye, mal asunto, eso no tiene remedio. Lo cual no quiere decir que no haga falta que el sector público comprometa unos incentivos y una financiación, pero una sociedad subvencionada no es una sociedad innovadora, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo creo que, por acabar con este dramatismo inicial, tranquilos, que luego intentaré poner un poco de orden en esto, ¿no? Yo creo que el gran problema de nuestras sociedades democráticas no es, lo voy a decir, y sé que enseguida tengo que matizarlo porque me pueden echar al Mediterráneo,
Nuestro principal problema no es la corrupción, ni siquiera que los gobiernos sean débiles o que sean frágiles. Nuestro principal problema es que se están convirtiendo los gobiernos en algo irrelevante. Y la política, o sea, al paso que vamos, si esto no lo corregimos de verdad, y no es una cuestión de media hora, ni es una cuestión de un gobierno, es una cuestión más colectiva, más complicada, yo creo que estamos en un mundo en el que poco a poco, casi casi de manera imperceptible, el resultado al que nos aboca, si no hay mucha gente como vosotros, que está en la administración pública, supongo muchos de vosotros, y que estas cosas le vale la pena venir a las 4 de la tarde a escuchar un petardo filósofo, pues si no hay mucha gente como vosotros, esto va mal. Y el punto al que nos dirigimos es un punto en el cual la política va a ser absolutamente prescindible. Gobernarán las fuerzas del mercado, los jueces para asuntos puntuales y los funcionarios que mantienen una maquinaria en pie. Pero eso no es el ideal político de autodeterminación democrática que formula Rousseau y del que vivimos todavía, ¿no? De configurar espacios libres de interacción. Eso no es nuestro ideal, ¿no? Pero yo creo que vamos a eso. Y eso es lo que nos debería preocuparnos, ¿no? Que hay mucha gente a la... dicho de otra manera, vamos a ver, ¿a qué gente no le preocupa especialmente que tengamos gobiernos débiles? Gobiernos, estados, sistemas públicos, como le queramos llamar. Que la política sea débil. Pues a los que ya tienen poder por su casa. Por tanto, dicho de inversamente, la justificación de la política, la única justificación de la política, la justificación más radical de la política, es que tengan algún poder aquellos que sin la política no tendrían ningún poder. Bien. ¿Qué significa esto de que el gobierno, que es la tesis que yo quiero defender, que el gobierno en última instancia es autogobierno? Pues, de entrada, hablo ahora de los fracasos, la dificultad de gobernar, y sobre todo, lo que es difícil sobre todo es gobernar a otros. O sea, nadie, en fin, yo creo que no aceptamos, ¿verdad que no aceptamos demasiado bien que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, bueno, pues ya tenemos mayoría de edad, esto de que nos digan lo que tenemos que hacer no nos gusta, y por tanto, venimos de una cultura, de una civilización en la cual el individuo es una pieza fundamental y cualquier intervención sobre la vida de los otros es algo visto con recelo, ¿no? Porque en el fondo, ese sería mi punto de partida, luego lo matizaré un poco, en el fondo entendemos que solo uno se puede gobernar a sí mismo. Ese es el principio de autodeterminación individual, del carácter absoluto de la propia conciencia, que tiene su transposición en planos colectivos, pues no sé, desde el principio de subsidiariedad, el viejo principio de que si lo podemos hacer aquí, ¿para qué lo vamos a hacer en un nivel superior? A todo el principio de autodeterminación de los pueblos, etcétera. Bueno, ha habido muchas discusiones sobre eso, que no, ahora no voy a entrar, pero en el fondo lo que venimos a entender, como la regla que hay detrás de nuestras discusiones democráticas, es que uno tiene que aceptar que le gobiernen, y si no, mal asunto. Y, por tanto, que... Bueno, esto, con esto no estoy formulando una posición ideológica, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, yo con esto no me defino si yo soy más o menos conservador, liberal o revolucionario, sino estableciendo un eje a partir del cual uno ya puede esto formularlo. A esto se le puede dar una versión anarquista, impugnando toda autoridad, toda autoridad es ilegítima, y de ahí viene el anarquismo. Pero fijaos, con este mismo principio uno puede ser más bien un socialdemócrata clásico. ¿De qué se quejan los socialdemócratas clásicos? De que las sociedades no se dejan dirigir, de que hay poca regulación, que es muy difícil regular, ¿no? O incluso puedo ser un neoliberal, ¿no? Y puedo decir, bueno, perfecto, autogobernemos, ¿no? Y por tanto, el Estado mínimo, protagonismo de la sociedad civil. Fijaos que con este planteamiento se puede ser anarquista, socialdemócrata o neoliberal, ¿no? Hay una versión de derechas y hay otra versión de izquierdas. La derecha más bien
perdonad que sea un poco simple ahora, ¿no? Pues la derecha más bien esto lo entiende como liberalización, evocación de la sociedad civil, Estado mínimo. La izquierda más bien participación ciudadana o apelación a los movimientos sociales. Pero os fijáis que es el mismo esquema de fondo, ¿no? Autodeterminación, autogobierno, ¿no? Por tanto, unos y otros, en el fondo, declinan de distintas maneras el principio de que el gobierno de la sociedad es limitado, tiene que ser limitado, y que requiere el protagonismo o la colaboración de la sociedad. Y contra ella no se puede hacer nada, ¿no? Tengo un detector para saber si la gente es más de derechas o de izquierdas, que os lo proporciono. Si queréis saber, esto es en una comida de estas de cuñados. Bueno, cuñados no hace falta porque ya nos conocemos todos, ¿no? Pero si uno quiere saber, incluso de uno mismo, yo tengo un termómetro. ¿Queréis mediros dónde estáis en el espectro ideológico? Mira, la gente de derechas, lo que más le molesta, y mantenemos este eje, lo que más le molesta, la mayor parte de sus quejas suelen ser que el gobierno se entromete demasiado en su vida y le dice demasiado lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer. Y la gente más de izquierdas, de lo que se suele quejar, es de que no se le tiene suficientemente en cuenta y no se le deja participar y se le excluyen los procesos de decisión colectiva. ¿Os fijáis que es lo mismo? En el aspecto formal es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo todos, unos y otros, y todas las gamas intermedias, en que yo me tengo que autodeterminar. Y si no me autodetermino, eso tiene que estar justificado, ¿no? Bueno. Esto está sin patente ni nada, ¿eh? Lo podéis aplicar y distribuir y tal, es software libre, ¿no? Existe el boletín oficial del Estado, ¿cómo le decís en Cataluña? ¿Boletín oficial de Cataluña, cómo se llama? Diario oficial de la Generalitat de Cataluña. El diario oficial. Bueno, pues existe el diario oficial, existe el boletín oficial del Estado, existen esas cosas, pero evidentemente, claro, pensar que la soberanía es el boletín oficial del Estado y tal, es muy importante el boletín oficial, claro que es muy importante, pero muchas veces el boletín oficial sirve para hacer cosas que realmente demuestran nuestra incapacidad, ¿no? Dices, pues, ¿quién es soberano, no? ¿Es soberano el que dispone del boletín oficial del Estado cuando ese mismo sujeto, al mismo tiempo, está escudriñando las encuestas todos los días para ver qué opina la gente? Por tanto, también el pueblo es soberano, ¿no? O sea, aquí hay una recursividad muy curiosa, ¿no? Vivimos en un mundo donde realmente la identificación de la soberanía ya no se realiza al viejo modo hegeliano de el Estado y la sociedad, la contraposición Estado y sociedad, sino de una manera bastante más compleja, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay que pensar menos el Estado y el poder público como una relación vertical, donde se emite una orden y se obedece, y más como una recursividad en la cual muchas veces los que gobiernan son gobernados y los que son gobernados gobiernan, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando esto no se entiende, pues se aboca a formas de gobierno o bien autoritarias, o bien melancólicas e impotentes, o bien faltas de estrategia. Sí, hay muchos defectos de los gobiernos que tienen que ver con una falta de reflexión acerca de lo que esto significa, con todos sus corolarios, ¿no? O sea, pensar que el problema del medio ambiente, que la gestión del medio ambiente se va a conseguir sin que la gente colabore con ello, o la gente recicla, o nosotros reciclamos, o el Estado no puede organizar el reciclaje, ¿no? Aquí manda el consejero de Sanidad, ¿no? Aquí manda la ministra de Sanidad, ¿no? Pero ¿os imagináis que decidiéramos todos ponernos enfermos e ir a los servicios de urgencia en los hospitales? Un horror. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un ministro, una ministra de Sanidad? Que la gente no se ponga enferma. Y por eso la prevención, ¿no? O sea, la enfermedad de la gente es un mal asunto. Si ya estamos en la enfermedad, mal. Vamos a intentar que eso no se produzca. La prevención, hábitos de buena salud. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación gobernante-gobernados muy distinta de la vertical a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y por tanto,
o colaboramos nosotros, no sé, a mí una paradoja que me ha resultado especialmente fascinante ha sido que cuando los estados han querido, bueno, y aquí algunos sabéis de esto mucho más que yo, ¿no? Cuando los estados han querido construir la ciberseguridad, ¿a quiénes han llamado? Los hackers son los que saben de la ciberseguridad. Es decir, solamente aquel que ha sido capaz de transgredir la seguridad, en fin, esto es como ponerle al lute de director general de instituciones penitenciarias, ¿no? Pero en parte es así, ¿eh? Solamente quien conoce. Bueno, es otra manera de decir que vivimos en sistemas autogobernados, ¿no? Pensar, por ejemplo, que los mercados financieros, la estabilidad económica puede funcionar si la gente no tiene una cultura de riesgo adecuada, pues es otro ejemplo, ¿no? Si en una sociedad nosotros no estamos dispuestos a asumir ningún riesgo en términos de inversión o de consumo, etcétera, esto colapsa. Pero si somos demasiado temerosos y nos ponemos a comprar hipotecas y tal, también ya tenemos una cierta experiencia, ¿no? Bueno, tiene que haber una colaboración de los que gobiernan con los que gobiernan. Si no, esto no funciona. O el caso más así impresionante que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo se gobiernan los mercados financieros en Basilea? ¿En Basilea qué hay? Esos tres acuerdos de Basilea. Hay unas reuniones informales de gobiernos y hay instituciones financieras. ¿Quién las ha nombrado? No se sabe muy bien. Es decir, ¿cómo estamos gobernando? ¿Por qué? Porque esto me lo decía una persona que trabajaba en Basilea. Me decía, es que en Basilea, yo le pregunté una vez, ¿y Basilea qué hacéis? Y me dice, en Basilea, mira, en Basilea realmente, bueno, me dio una explicación y yo, mi conclusión fue la siguiente. O sea, que en Basilea os dedicáis a traficar vosotros, que sois los de los bancos, este era un amigo banquero, vosotros proporcionáis a los poderes públicos conocimiento que los poderes públicos no tienen y ellos os dan a cambio legitimidad. Y me imagino en los despachos de la institución de Basilea, gente intercambiando, te doy un poco de información si tú me das un poco de legitimidad. Bueno, y ahí vamos componiendo un sistema no demasiado bueno, pero desde luego el Basilea 3 es mejor que Basilea 2 y algo se avanzará en esto, ¿no? O pensar que el orden público es algo que se puede proporcionar si no hay una cierta cooperación, incluso también un cierto sistema de vigilancia y de colaboración, etcétera. Habría muchos ejemplos de esto y no me quiero extender demasiado para que nos dé un poco de tiempo también luego al coloquio, ¿no? Es decir, cómo en el fondo gobernar es conseguir que algo se autogobierne bien y por tanto es algo así como una autoorganización orientada. Orientada, es decir, hace falta una intervención, ¿no? Sin una intervención pública estas cosas no funcionan, ¿no? Pero no pensemos que esa intervención pública puede suplir a la dinámica de autoorganización. Yo creo que en este juego estamos y en este juego vamos a estar y en este juego se van a desarrollar todos nuestros debates y habrá unos que sean más estatalistas, más defensores de lo público y habrá otros que sean más liberales, pero yo creo que con esta idea vamos a tener que trabajar, ¿no? O dicho de otra manera, yo lo suelo decir como tenemos que diseñar ecosistemas de gobierno en los que la intervención del gobierno sea limitada. Pero hay que diseñarlos. Yo no soy un neoliberal y el diseño cuesta un gran esfuerzo y requiere una gran dosis de legitimidad, pero al mismo tiempo la gente se va a autoorganizar. No nos hagamos ilusiones, ¿no? Esto es como pensar que tú puedes tener a tus hijos todo el día bajo tu amparo y diciéndoles lo que tienen que hacer, ¿no? Decía Freud que había tres profesiones imposibles, ¿no? Que era la educación, la medicina y el gobierno. Y decía, ¿por qué? Porque si es así, si esas profesiones tienen éxito, uno desaparece. Si yo soy un buen médico, me quedo sin pacientes. Ya me entendéis, ¿no? El paciente adquiere vida propia y, por tanto, yo intervengo en la lógica del cuerpo humano para que el propio cuerpo, de hecho, bueno, si tenéis algo, seguro que tenéis experiencia de esto, os habéis dado cuenta de que nadie cura nada, o sea, o uno se cura a sí mismo o no hay quien le cure, salvo la cirugía y cosas de este estilo, lo que el médico hace es intervenir
para que el propio cuerpo se recupere, se reorganice, etcétera, ¿no? Y además yo creo que vamos a economías, por ejemplo, todo el mundo apasionante del cáncer va de intervenciones, terapias agresivas que van contra la lógica del cuerpo, a unas terapias que van a tener más que ver con el sistema inmunitario y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, es un buen ejemplo, creo. Por tanto, uno pierde de vista a sus doctores, que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Pues sí, qué bien, ¿no? Lo que nos pasa a los padres con los hijos, ¿no? Que enseguida nos dicen adeu, ¿no? Bueno, y ahora quizá demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? Pero ojalá nos lo dijeran, nos lo podían decir, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con el gobierno, viene a decir Freud en ese célebre texto, ¿no? El gobierno de alguna manera, repito, tiene que diseñar, o sea, tiene que intervenir, pero eso lo tiene que hacer sabiendo que o hay un tejido social, llamémosle como le llamemos, a una autoorganización, o eso no va a funcionar, ¿no? Si la gente no va a aceptar, además esto es perfectamente lógico, ¿no? La gente no va a aceptar tutela, dirección, esto que se dice tantas veces, hace falta liderazgo y tal. Bueno, liderazgo depende de lo que entendamos por liderazgo. Yo creo que es otra de las cosas que hay que pensar, liderazgo más cooperativo, es más de incentivar, de diseñar eso. Se podría decir en esta terminología que acabo de utilizar, un líder es alguien que diseña un ecosistema dentro del cual él mismo es casi prescindible. ¿Cómo hacemos cuando hay tanta resistencia por parte de la sociedad que le digan lo que tiene que hacer? Cuando además ya no es verdad, ya no es verdad que en los gobiernos estén los más listos o las más listas. Con notables excepciones, ¿no? Pero alguna de las cuales veo aquí, pero esto lo podéis decir, o sea, es verdad que no están los más listos, sencillamente porque una sociedad como la nuestra, afortunadamente, tiene unos grados de expertise, de gente experta en mil cosas, que pensar que podemos gobernar como gobernaba Napoleón, ¿no? Napoleón tenía una mesa de trabajo que era fascinante, donde tenía unos cajones cada ministerio y tal, ¿no? Todo pasaba por su cabeza, bueno, el Estado francés del 19 no tiene nada que ver con nuestras sociedades. Lo más que podemos hacer, al más que puede aspirar un gobierno, el otro día lo hablaba con una gobernante, podemos hacer un listado de la gente que sabe en este país de los temas que te importan. Sí, no es poco asunto. Saber quién sabe de los temas, ¿no? Pero pensar que en los gobiernos se sabe, pues no necesariamente, ¿no? Es decir, tampoco, luego, esto de obedecer, pues también es una cosa bastante limitada, ¿no? O sea, lo de obedecer y el mando, ¿no? O sea, si ya uno no manda ni en casa, ¿no? Va uno a mandar en una sociedad. Eso es muy, muy limitado, ¿no? Por consiguiente, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que a lo que podemos aspirar, y no es poco, ¿eh? A lo mejor ahora os parece que poco ambicioso es este Innerarity y tal, ¿no? Pero si lo pensáis un poquitín más, seguro que os parece más exigente de lo que suena, ¿no? Podemos conseguir procedimientos para que la sociedad se autoorganice en la dirección que colectivamente, después de un proceso de discusión y debate democrático y tal, hemos considerado que es la más oportuna. Nos parece que hay que avanzar en la igualdad, nos parece que hay que respetar el medio ambiente, nos parece que lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo conseguimos que la gente lo haga sin darse cuenta, autónomamente, sin necesidad de estárselo recordando todos los días, ¿no? Bueno, hay tres tipos de, por lo menos por lo que yo he oteado en el horizonte, tres tipos de estrategias que se han diseñado a este respecto. Serían la estrategia del poder débil, el gobierno del contexto y el condicionamiento infraestructural de las decisiones. Y paso a explicar las tres cosas, ¿no? Primero, el poder débil. Bueno, hay muchas formas de poder que no son, detrás de las cuales no hay una orden. Y los gobiernos tienen muchas a su disposición, los gobiernos y los sistemas políticos, ¿no? ¿Quién ha dado a PISA alguna autoridad sobre nuestros sistemas educativos? Y todos los gobiernos están obsesionados en PISA. Bueno, pues que hay un sistema de benchmarking, hay un sistema de reputación. La reputación no es un poder duro, es un poder blando.
y vaya que si nos importa, y vaya que si las universidades catalanas están plenamente satisfechas de estar en el top y les interesa eso, etcétera, etcétera, ¿no? O el método abierto de coordinación en la Unión Europea, donde tampoco hay un poder muy claro, no se sabe muy bien quién manda, pero de hecho, bueno, con fracasos, pero hay cosas que se están haciendo sin que haya una orden expresa, ¿no? El otro gran campo, esto que yo llamaba aquí gobierno del contexto, es decir, la idea de que a lo mejor ni lo que los neoliberales llaman la sabiduría de las masas, ¿no? A las masas se autorregulan, tal, ni lo que los alemanes llaman la Kompetenz, ¿no? O sea, tiene solamente soberano el que tiene la Kompetenz, o sea, la competencia para decir quién tiene la competencia, ¿no? Bueno, entre una cosa y otra, entre la espontaneidad liberal y la rigidez, en este caso socialdemócrata conservadora, con tinte germánico, hay un amplio abanico de eso que podríamos llamar esto es una fatal, esto no se puede decir en Cataluña, pero me ha salido así, ¿no? Y sin pensar en vosotros, condicionar el autogobierno, ¿eh? Condicionar el autogobierno. Es una especie de metafísica del 155, no tiene nada que ver con eso. Yo quiero que este barrio, este tipo de gente, las mujeres, los objetivos a los que me dirijo se autogobiernen, pero voy a condicionarlo. En el condicionamiento está el elemento de intervención, por el cual yo puedo ser más o menos socialdemócrata, y en el elemento de autoorganización está el elemento ideológico liberal o incluso anarquista, según se quiera entender, ¿no? Es decir, hay vida más allá de esa radical alternativa, ¿no? Tiene que haber, yo creo que los sistemas de gobierno tienen que generar una nueva confluencia entre un principio organizativo y un principio de dirección, ¿eh? Y en ese equilibrio nos tenemos que mover, ¿no? El tercero y último de estos tres, bueno, que he hecho, según el mapa que he hecho yo, a lo mejor resulta que luego me decís que hay más, pero yo creo que se podían agrupar, es el nudging, ¿no? O sea, lo que le acaban de dar el premio Nobel, Thaler, llama el codazo, ¿eh? La pequeña incitación que tiene que ver con la infraestructura de nuestras decisiones. Es el ejemplo del cajero automático. El cajero automático, ¿sabéis cómo empezaron los cajeros automáticos? No, aquí yo soy de los más mayores. Bueno, los más mayores nos acordamos que los primeros cajeros automáticos, cuando tú ibas a sacar dinero, ¿sabéis lo que hacía el cajero automático? Te daba primero el dinero. Resultado, nos dejábamos la tarjeta de crédito. Y alguien inteligente, socialdemócrata, pero al mismo tiempo respetuoso con el principio de autoorganización, oye, a mí nada, que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿eh? Pensó, hombre, no compensa que la gente pierda la tarjeta de crédito. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a hacer una arquitectura por defecto, que es, de entrada le damos la... ¿Por qué? Porque uno va a un cajero y va obsesionado con el dinero. Nadie va a un cajero a recuperar una tarjeta Visa. Lo que vas es a sacar dinero. Y cuando tienes el dinero en la mano, crees que ya has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Bueno, hay cantidad de ejemplos. No voy a entrar en este ejemplo, que es un poco así y tal, que como los urinarios del aeropuerto de... Además, la mitad del público igual no lo entiende muy bien. Del aeropuerto de Ámsterdam hasta mil cosas en las cuales hay una regulación, una pequeña incitación para que hagamos lo que en el fondo queríamos hacer, porque nadie quiere dejar perder la tarjeta, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una forma de condicionamiento interesante. Bueno, esto tiene que ver con incentivos. Yo quiero que la gente... Publicidad. Muchas veces basta con dar publicidad. Toda la publicidad sobre el tabaco, por ejemplo, respeta nuestra libertad de fumar. Pero ha conseguido que algunos dejemos de fumar. Bueno, yo no dejé de fumar por eso, pero por otras cosas, ¿no? Las campañas de tráfico, los incentivos para modos de consumo determinados, en temas de salud, primas, etcétera, ¿no? Hay cantidad de cosas que se pueden hacer para establecer protocolos, etcétera, incentivos en relación con muchas cosas, ¿no? Bien. Y termino con una pequeña observación que deja un poco interrogantes abiertos, ¿no?
Vamos a ver, yo tengo que hacer, como decían unos sociólogos británicos, yo tengo que poner correctamente las metacondiciones, getting metaconditions right, ¿no? Esta es la tarea de los gobiernos, ¿no? Las metacondiciones las tengo que poner bien, elemento de intervención y elemento de autodeterminación, ¿no? De acuerdo, lo que quiero decir es, el gran debate que vamos a tener y que deberíamos acometer es el siguiente. Yo creo que a partir de ahora, esto, cuando lo estaba yo repasando en el tren ahora para contároslo, digo, estos catalanes me van a decir que no sé a dónde he venido, ¿no? Pero, por favor, estamos en Uganda, ¿eh? No estamos aquí en Cataluña, ¿no? Y entonces quiero decir, los atentados a nuestra libertad, como sujetos libres, no van a venir a la manera de una imposición directa, sino que van a tener lugar en el espacio de la manipulación. Es decir, yo creo que en el fondo vamos a entrar en un terreno gris donde con la misma formalidad se nos va a potenciar nuestro autogobierno y vamos a estar encantados de que, oye, simplemente nos hagan una arquitectura por defecto de nuestras decisiones, y al mismo tiempo vamos a tener que estar muy vigilantes porque ahí es donde se va a ejercer la dominación. La dominación no se va a ejercer en el boletín oficial. La dominación se va a ejercer de maneras mucho más sutiles. Precisamente en esas maneras más sutiles, más intermedias, donde también tiene que estar la realización de nuestra libertad, ¿no? Y por eso yo creo que hay muchas teorías políticas que se han quedado muy obsoletas. Yo hace poco leía, por ejemplo, releía unas cosas de Foucault, me parecía un personaje de otro tiempo, con lo que yo, a gusto que le he leído, ¿no? O sea, esa idea del panopticum, del control sobre, ¿no? Ya las formas de dominación injustas se van a dar en contextos muy indirectos, del mismo modo que las formas de gobierno justas se van a dar en procesos muy indirectos. Ahora nos van a empezar a asustar con que no vamos a cobrar nuestras pensiones, lo cual a lo mejor es verdad, y gracias a eso va a haber seguramente otra burbuja, digo yo, me dicen mis amigos que saben de este tema, con todo el asunto de los seguros, que es otro de los grandes pelotazos que puede haber. Bueno, a lo mejor va por ahí esa línea, ¿no? Pero al mismo tiempo también esas formas indirectas yo creo que nos abren un horizonte extraordinario de combinar intención política con libertad, autodeterminación personal con obligaciones colectivas. Y podríamos reducir mucho la experiencia tan negativa que tenemos de que los gobiernos fracasan, de que son impotentes, de que la gente no hace caso, porque, bueno, yo creo que ese es el panorama que tenemos, ¿no? Pues aquí me callo, muchas gracias, y ahora lo que queráis preguntar o discutir, aquí estamos. Strauss-Kahn contaba que cuando él era presidente del FMI, venían altísimos directivos del mundo financiero y le decían, contrólenos, contrólenos. Yo pensaba luego, cuando tuvo el famoso incidente del hotel en Nueva York, pensaba, ya le podían haber controlado a él también, en otro sentido, ¿no? O sea, podía haber autocontrolado. Lo hubiera ido mejor en la vida y a otras personas hubieran tenido menos agresiones, ¿no? Bueno, yo creo que hay un interés positivo en las personas y en los sistemas sociales de un cierto heterocontrol. Yo creo que, por ejemplo, con esto de la transparencia y tal, yo creo que es verdad que nosotros, que los seres humanos, no hacemos determinadas cosas por sabernos controlados, observados, que haríamos si no estuviéramos, ¿no? O yo creo que somos conscientes de que en algunas cosas preferimos un cierto
control hacia afuera, ¿no? Control desde fuera, ¿no? Decía un profesor mío de Derecho, precisamente de Derecho Constitucional, que decía, esto de la Constitución es como cuando tú te coges un tren y vas a Sevilla, pero el tren va hasta Cádiz. Y entonces le dices al revisor, son otros tiempos, yo es que soy un poco mayor, pero le dices al revisor, te metías por la noche en el tren en Madrid y le dices al revisor, yo me bajo en Sevilla, avíseme, despiérteme aunque yo no quiera, porque yo quiero ir a Sevilla, yo no quiero ir a Cádiz. Y sé que en ese momento probablemente lo mande a garete porque me resulta incómodo que me despierte, pero yo quiero que me despierten. O sea, sí que hay mecanismos de autocontrol que uno quiere también que le vengan de fuera. Bueno, pero eso nos llevaría a otros muchos asuntos. Confianza. Yo creo que es el gran tema de las sociedades contemporáneas. La construcción de la confianza y de la desconfianza. O sea, tenemos que, sujetos y sociedades, tenemos que construir instituciones que combinen adecuadamente, según los temas y los asuntos, equilibren de confianza y desconfianza. Por ejemplo, antes, conectando con lo que decía antes, ¿no? El gobierno de los ciclos financieros es un gobierno que se suele llamar anticíclico. Es decir, cuando la economía está muy caliente, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones públicas? Enfriarla, encarecer el crédito. Justo lo contrario de lo que hemos hecho. Y así estamos. Cuando la economía está muy fría, ¿qué es lo que hay que hacer? Calentar la economía. ¿Cómo se hace eso? Pues fomentando el consumo, subiendo los salarios. Justo lo contrario. Es decir, son comportamientos antiintuitivos. Gobernar tiene, de alguna manera, es difícil porque gobernar tiene que ver con hacer cosas que van contra el sentido común. Lo siento por el presidente de gobierno, que no habla más que del sentido común. Yo creo que gobernar es lo que menos tiene que ver con el sentido común de las cosas que hacemos. Incluso si me dejáis que lo diga de una manera provocativa, ya me entendéis, y cuento con vuestra benevolencia a la hora de interpretarlo, ir un poco en contra de la gente. En esto yo no soy liberal. Soy más bien socialdemócrata. Creo que hay que ir un poco en contra de la gente. Y si la gente es muy ingenua, pues hay que meterle un poco de desconfianza y un poco de miedo en el cuerpo. Y al revés, si la gente está muerta de miedo, pues hay que decirle que no es para tanto, ¿no? En un mundo, o sea, yo siempre he puesto, si ahora tuviera aquí un gráfico, haría un pequeño, una bobada, que es nuestros tatarabuelos vivían en un mundo en el cual la información disponible era esta. Lo que la humanidad sabía era esto. Y ellos sabían una décima parte de lo que sabía la humanidad. Por tanto, la relación era de 10 a 100. Hoy, ¿cuál es nuestra relación? Nosotros como sujetos, entre lo que nosotros sabemos 15, un poquitín más que nuestros tatarabuelos, ¿no? Creo. ¿Qué es lo que se sabe? 2000. No, o sea, la relación que nosotros tenemos, se podrían poner mil ejemplos de esto, de desajuste entre lo que yo sé, yo individuo, yo sujeto, gobierno, institución, y lo que se podría saber, es más, y lo que debería saber para resolver los problemas que tengo que resolver, es brutal. ¿Cómo combatimos eso? Pues la única manera que se nos ha ocurrido, y no está mal, es la de juntemos saberes. Yo no sé, pero tú y yo y otro y en colaboración hagamos un ecosistema de compartir conocimiento que nos pone en un horizonte de gran fragilidad. Porque claro, mi tatarabuelo no se tenía que fiar de casi nadie. Mi tatarabuelo sabía de dónde venía la leche porque la ordeñaba en la vaca. Vivía en un entorno, un pequeño valle pirenaico donde, bueno, mi tatarabuelo escocés, ¿no? Donde, bueno, pues no, os podéis imaginar, vacas, whisky y la carne de Angus, ¿no? O sea, el panorama y mermelada de naranja, no había más. Era un mundo más confortable, ¿no? Fijaros que era un mundo terrorífico, de hecho mi tatarabuelo tuvo que emigrar a Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de cierta psicología y equilibrio personal, el panorama era muy sombrío a largo plazo y el hambre y tal, pero a mí no me engañaba nadie. Hoy en día, comparémoslo con él, tenemos muchas más cosas a nuestra disposición, es fantástico, internet, la tele, viajes, low cost, tal, no sé qué, pero
¿Cómo sé yo que esto es verdad o mentira? Por eso hay tanta, por ejemplo, tanta teoría de la conspiración. Es interesantísimo eso. O sea, ¿cómo, por qué hay fake news, hay posverdad y hay teorías de la conspiración? Porque es que el terreno está abonado. El terreno está abonado para que un taxista te diga el 11S no existió, eso es un montaje. ¿Y tú? ¿Cómo le demuestras que no? Vivimos en un mundo muy de segunda mano. Y o aprendemos a gestionar bien esa confianza, o lo vamos a pasar muy mal. Pero esa gestión de esa confianza es muy difícil. Y eso tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con los... Por ejemplo, el elemento de... A pesar de que ahora decimos, no, tenemos una democracia en la que estamos monitorizando y la transparencia... y por tanto sabemos lo que el gobierno, porque hay gobierno abierto, se sabe la agenda del presidente y de los consejeros, tal. Eso es para remediar mal una sensación de desconfianza que como ciudadanos tenemos respecto de instituciones que no comprendemos, porque es inabarcable. El tipo de decisiones que toman los gobiernos deciden sobre tantas cosas, tan costosas, tan complejas. Y además deciden no solo aquí, deciden allá, tal. No se sabe muy bien quién manda. Es angustiante. Bueno, sí. Vale, pero al mismo, de acuerdo, pero al mismo tiempo algo nos tenemos que creer. O sea, tú no puedes vivir sin confianza en ningún aspecto de tu vida. Pero esa confianza es más frágil. Bueno, podemos hacer, se pueden hacer muchas cosas para gestionar bien la propia confianza. Por ejemplo, no fiarse demasiado, no tener muchas expectativas, tener varias fuentes. Yo, por ejemplo, yo creo que en estos momentos el que solamente tenga una fuente de información va a cometer grandes errores. Yo creo que ahora mismo tú tienes que procurarte una dieta más rica en materia de información. Además, lo podemos hacer relativamente barato, ¿no? Ahí hay un montón de problemas, que es, yo creo que es una pregunta interesantísima que nos llevaría largo y largo, ¿no? Es uno de los grandes temas del mundo actual, ¿no? Sí. ¿Cómo convencemos a la gente de que la política es necesaria? Uy, yo llevo toda mi vida intentarlo. Bueno, hayas dicho dos cosas. O sea, una cosa es que hayamos huido de los formatos tradicionales o que, creyendo en los formatos tradicionales, creamos menos, que es mi caso. O sea, yo sigo creyendo que los partidos políticos son fundamentales. O sea, no me creo el cuento de que los partidos ya no valen, no. Lo que valen los partidos muy malos, pero hay margen de mejora. Creo mucho menos en los movimientos sociales que actúan como partidos políticos. Mucho menos. Parece que esos cometen. Y creo mucho menos en el seguidismo de los partidos políticos respecto de los movimientos sociales. Eso suele acabar fatal, siempre. Lo que creo es que han cambiado las formas del compromiso político. Y la mayor parte de la gente, y la gente más joven y la no tan joven, tiene ahora un grado de compromiso en los asuntos colectivos más puntual, esporádico, en torno a causas concretas, sin el marco de coherencia ideológico que tal vez los que somos un poco mayores tuvimos, ¿no?, en su momento. Y que, hombre, yo creo que ya no tenemos, también lo hemos aprendido a... Somos más descreídos, ¿no? O sea, uno puede seguir siendo practicante no creyente, que es lo que nos pasa a muchos en política, ¿no? O creyente, pero un poco creyente, tampoco... O sea, sí... O sea, yo creo que, en fin, no me da tiempo a todas las cosas que me suscita esa pregunta, porque es que yo llevo toda mi vida escribiendo sobre eso y pensando sobre eso, ¿no? Y lo que me queda, ¿no? Lo que me quede. No es verdad que la gente no crea en la política. O sea, sí cree, lo que pasa es que lo cree de otra manera, ¿no? Y tampoco nosotros, los que somos un poco mayores, que solo gente de nuestra edad
somos capaces de venir a las 4 de la tarde a cosas como esta, ¿no? Tampoco nosotros creemos tanto, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, yo creo que esa cesión de crédito que nosotros damos los individuos al sistema político, a los nuestros gobernantes, a los partidos, a las instituciones, tiene que ser suministrada con sobriedad. Y yo animo a la gente a creer en la política, pero creer poco. O sea, yo creo que la política es muy importante, pero esa delegación de autoridad que nosotros como sujetos damos, yo te voto, yo apoyo, yo doy legitimidad a esto y a esto no y tal, eso tiene que ser vigilado y dado con cuentagotas y a plazos y revisable, ¿eh? Entonces yo creo que se está estableciendo un tipo de relación que, por cierto, también permite ser mirada en la otra dirección, ¿no? Porque a veces, muchas veces en nuestros debates políticos sobre estas cuestiones, a veces se da a entender, yo creo que hay una especie de, lo que a mí me gusta llamar el elitismo invertido, ¿no? Hemos pasado del elitismo de las élites al elitismo invertido de lo popular, ¿no? Y según esa teoría, nosotros, sujetos, sabemos perfectamente lo que habría que hacer. El problema es que nuestros políticos no nos escuchan. Bastaría con que ellos nos escucharan para que se tomaran las decisiones correctas. Si vamos a empezar a descreer, empecemos por nosotros mismos. No tenemos ni idea. Esto es un asunto muy complicado. Sospechemos de nosotros mismos. La democracia es un sistema que está lleno de sospechas. Pero la primera sospecha es la voluntad popular. Se puede ser demócrata y al mismo tiempo tener una gran desconfianza en la voluntad popular. Al mismo tiempo, combinarlo, dependiendo del tema, el momento y tal. Por eso hay, por ejemplo, los derechos humanos. Son cosas que no se ponen a discusión. En general, el derecho. Hay una parte del derecho que no se somete a discusión. Por eso no se hace referéndum sobre la pena de muerte cuando acaban de violar a una niña. Que no se le ocurre ni al caso la manteca, ¿no? Por eso en los países del norte de Europa, donde se ha puesto a referéndum avances como en materia de derechos sociales, como el matrimonio homosexual, el caso de Dinamarca, salió que no. Y al final fue una decisión del gobierno. Es decir, si me permitís la impertinencia, hay que gobernar un poco contra la sociedad. Y el elemento de dirección, o dicho de otra manera, vamos a ver, yo creo que hay que gobernar para la sociedad. O sea, el pueblo es el soberano. O sea, eso va a misa, no admite discusión. Pero ¿qué es el pueblo? El pueblo es lo que dicen los sondeos de hoy, lo que dicen las constituciones aprobadas. Estoy hablando de Uganda, ¿eh? No estoy hablando del Estado español. Lo que dicen las constituciones que se revisan cada 20, 30 años, en el caso de España cada 200, ¿no? Lo que dicen los medios de comunicación, opinión pública, opinión publicada. Pueblo, yo mantengo el principio, pueblo es soberano, pero el pueblo se dice como el ser de Aristóteles de muchas maneras. Hay 7 nociones de pueblo y esas 7 nociones están peleando entre sí. Los sondeos pelean con la estrategia de largo plazo. La opinión pública pelea contra la opinión publicada, que no coinciden en absoluto muchas veces. El tiempo largo de las constituciones compite con el tiempo corto de las elecciones. Los derechos de las generaciones futuras no compiten de ninguna manera y alguien tiene que velar por ellos. El medio ambiente es algo que no lo protegeríamos si no hubiera en nuestros sistemas de gobierno algún procedimiento para escaquearse de la voluntad popular expresada electoralmente. Porque al electorado no le interesa nada el medio ambiente, le interesan nuestros hijos, que no votan. Entonces, yo como gobernante tengo que hacer ciertas cosas que me van a suponer un castigo en el corto plazo. Bueno, ya veremos, a lo mejor me equivoco y el castigo es radical, pero, repito, soberanía popular, sí. ¿Qué entendemos por popular? Muchas cosas en litigio.
mí me ha sorprendido la afirmación de que los gobiernos fracasan, así en general, y has acotado respecto a determinar a muchos objetivos que se plantean, pero al mismo tiempo a mí me tengo la impresión de que si la historia fuera diferente, si los gobiernos fueran un instrumento de aquellos pocos que desde hace muchos siglos lo dominan prácticamente todo, no sé hasta qué punto se puede decir que los gobiernos fracasen, porque esos pocos siguen siendo pocos y siguen dominando mucho. Y si ese fuera su instrumento, realmente estarían consiguiendo desde hace como mínimo 200 años o 300 años, esos gobiernos que en un principio fueron colocando los reyes para gestionar su poder, porque había igual determinadas clases sociales, burguesas, que no estaban muy dispuestos a pagar los impuestos que requerían esos reyes. Bueno, ha ido evolucionando, pero sigue siendo un instrumento de los que están arriba, y ese 1%, ese 1 por 1000, es el que sigue dominándolo todo, y además con una capacidad de manipulación que antes has hecho tu referencia, que me da la impresión de que está aumentando y que cada vez consigue que igual esa soberanía popular y ese pueblo que ha de ser soberano esté adocenado. Hay mucha diversidad, pero cuando sube Obama o cuando sube Trump no cambian demasiado las cosas, o cuando suben los socialdemócratas o cuando suben los filofascistas. Entonces me da la impresión incluso que hay una continuidad. Ha habido igual algunas sorpresas en el siglo XX, como igual es la Revolución Rusa o la Revolución China, que en cierta medida cambiaron ese 1%, pero parece que todo ha vuelto ahí. Entonces la historia, ¿cuál es la historia? Tu reflexión con este marco, entonces la veo menos. ¿Hasta qué punto los gobiernos siguen siendo el instrumento de los poderosos? Mira, yo acabo de llegar de estar 4 meses en Estados Unidos, en Washington además, y desde el punto de vista profesional yo disfruto mucho. Como ciudadano es un horror aquello, ¿no? Pero disfruto mucho viendo un asunto que a mí me preocupa y me interesa mucho, ¿no? Que es hasta qué punto somos gobernados por sistemas o por personas que están en la cúspide. El ejemplo que has puesto yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Obama suscitó unas grandes esperanzas, se personificó mucho el liderazgo en él, encima el problema que tenía Obama era que hablaba demasiado bien. Entonces, claro, tú le oías hablar y te parecía que todo era posible y que era maravilloso, ¿no? Y luego llegaba la realidad prosaica del gobierno, no tenía mayoría en las cámaras, los jueces le imponían unas restricciones, etcétera. En aquel momento podíamos lamentar qué pena que Obama no tuviera más poder. Bueno, con la perspectiva del tiempo, yo que ahora tenemos toda la experiencia de lo que está pasando con Trump, yo me alegro de que Obama no hubiera podido hacer ciertas cosas y de que el sistema político americano sea tan conservador. Es decir, tan difícil, es decir, que Trump, bueno, y Obama también, todo el mundo gana las elecciones ahora mismo contra el establishment, incluso en las elecciones francesas de los 5 candidatos que había, todos hablan contra el establishment y todos venían del establishment. El que más a la izquierda era el que más tiempo llevaba en el establishment. O sea que ese discurso, bueno, lo formulo de una manera así un poco provocativa. En estos momentos, la gran esperanza en Estados Unidos, por ejemplo, de un compañero de mi hijo en el colegio público de Washington, salvadoreño, que está pendiente de un hilo de que le echen del país, su gran esperanza es que el establishment frene a Trump. Es decir, que de alguna manera en una democracia ya avanzada, con un cierto desarrollo, no estamos en una república bananera, y eso que estamos en un país, hablando de Estados Unidos, un país que tiene graves problemas políticos y sociales, la gran esperanza es que esté ese poder limitado, aun sabiendo que eso lo vamos a pagar con el precio
elevado de que cuando llegue una persona que nos guste, va a tener muy poco espacio y va a tener una gran limitación. Yo escribí una vez de broma que me imaginaba el primer día de Trump en la Casa Blanca, de la siguiente manera. Me gustaba imaginarlo así. ¿Sabéis lo que hizo Trump ese día? Cogió el aparato del botón nuclear y no funcionaba. Y llamó al técnico y le dijo, es que se estropeó hace tiempo y no sabemos cómo arreglarlo. Es un chiste. Es un chiste que cuento yo. Los chistes que contamos los filósofos no son para partirse de risa, pero ilustran una cosa, ¿no? Imaginaros, Trump dándole al... Esto es maravilloso. O sea, la inteligencia de la democracia, eso que Lindblom llamaba, la inteligencia de la democracia consiste en, sobre todo, cómo conseguir que los políticos no hagan mucho daño. Que haya mecanismos de control que impidan que haga mucho daño y que nos permitan mandarlo a casa cuanto antes. Hay un experimento mental de unos sociólogos británicos que decían, ¿qué pasaría si el gobierno del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, fuera sustituido por 12 monos? Nada. No sería nada. Pues porque el Banco de Inglaterra es una cosa muy seria, ¿no? O sea, en fin. O dicho, otro ejemplo que ponían ellos, si no recuerdo mal, Finlandia el sistema educativo es muy bueno, trasplantémoslo a Cataluña. ¿Cómo será el resultado? Malo. Tú no puedes pasar un sistema educativo de un sitio a otro. Es decir, en las sociedades hay equilibrios, tejido social. Yo recuerdo en una comunidad autónoma donde yo trabajo, que ganó un partido político unas elecciones y llegó con unas ínfulas y uno de los que mandaba me dijo, en este país no hay manera de hacer nada. Estamos intentando hacer tal iniciativa legislativa y todo se nos vuelve en contra, ¿no? Y dije, pues bienvenido al club. Antes os quejabais, antes vosotros utilizabais esos mecanismos para que el gobierno anterior no hiciera lo que quisiera. Fantástico, me quedo tranquilo como ciudadano. De saber que tenéis grandes dificultades en hacer lo que os da la gana. Aunque lo pago yo, que cuando estén los míos en el gobierno, pues van a poder hacer muy poco. Y me gustaría que hicieran más. Esto es la democracia. ¿No? Bueno, no he respondido a esa pregunta, porque eso es amplísimo, ya lo sé, ¿no? Y además habría que hablar de las élites. Y luego yo creo que las élites también, el concepto de élite es un concepto un poco vago, porque, claro, también hay competición entre las élites, ¿no? O sea, la identificación de las élites como un cuerpo monolítico, claro, indiscutible. Bueno, hay varias élites compitiendo entre sí. Yo creo que... Pero a veces ves 300, 500 familias que siguen por un par de siglos estando allá. Es que eso ya no es verdad. ¿No? No es verdad. No, yo aquí en Barcelona mismo se ha contado que en Ciudad de Barcelona que hay eso, un centenar de familias que llevan 100 años cortando el bacalao. Y eso me parece que no es... No. En Madrid yo creo que hay más abolengo. Seguramente, bueno, vamos a ver, principio fundamental. Los que mandan, han mandado siempre, mandan ahora y seguirán mandando. O sea, yo creo que eso vamos a partir de ahí. A partir de ahí vamos a matizar un poco, porque a lo mejor algo podemos hacer y algo hemos mejorado. Hombre, yo creo que no conozco Barcelona ni Cataluña tanto como para esto, pero... Yo creo que hay mucha experiencia de recambio de élites, de recambio y competencia entre ellas, o líderes que no han salido de ninguna élite, o élites que efectivamente condicionan la política, pero ya no la condicionan como en otro tiempo. O sea, yo creo que hay mucho más, pero no soy un sociólogo. O sea, no sé, el gobierno de Madrid, por ejemplo, cuando vas viendo los ministros y vas viendo los consejos de administración y así... desde los años 40 siguen habiendo los mismos apellidos. Allí, bueno, hace 4 días, cuando estábamos viendo qué ministros nos estaban mandando aquí, sus familias venían de 3 y 4 generaciones de... Vea, pero me hablas de un gobierno, de un partido muy concreto, pero la mitad de los parlamentarios del Congreso, la mitad
no los conocía nadie, o sea, no, son de familias que era, para las cuales era inverosímil que un hijo o una hija suya llegara al Parlamento. O sea, ahora, hablaba de sí. Ministros, de jueces, porque también resulta que en la adjudicación también se ve que hay también sí. ese tipo de descendencia. ¿Qué te voy a decir? Pero, mira, pero por ejemplo la judicatura, ¿no? Pues en este momento está llena de mujeres la judicatura. ¿Quién nos iba a decir? No, claro. Cuanto más alto el nivel, menos mujeres. Eso. Pero ahora mismo el número de juezas que están saliendo por oposición es mayor que el número de jueces. Hombre, algo, digo, tampoco nos fustiguemos excesivamente, o sea, claro que sigue habiendo. Pero igual también son hijas de esas mismas familias. ¿Es? Puede ser, parte serán hijas, pero hombre, yo creo que a mí ya, solo con que sean hijas y no hijos, yo creo que hemos mejorado algo. ¿Eh? Me parece que está bien, sí. Desde el punto de vista de la oligarquía, no. Bueno, yo quizá me contenté con poco. Vamos avanzando. O sea, aparte de que hay otro principio también que es echar un gajarro de agua fría, pero yo lo siento mucho. Yo creo que, ¿no? La presencia, por ejemplo, de la mujer, en los organismos de. O sea, las mujeres avanza, su presencia avanza, y lo digo con tristeza, ¿no? Por supuesto, ¿no? A medida que disminuye la relevancia de las instituciones. Es decir, creo que está habiendo un avance enorme en la. Sí, esto es una pena, yo creo que es así. En la universidad, en las instituciones públicas, en las instituciones políticas, pero no en el IBEX 35. Tú decías, el Tribunal Constitucional. Bueno, tampoco es el Tribunal. Sí, el Tribunal Constitucional, hay mucha justicia. Hay muchas instituciones de justicia, pero es verdad, el Tribunal Constitucional. O sea, yo me creeré esto de la igualdad cuando vea a una presidenta del gobierno o a una. O sea, no cuando vea a una mujer en un cargo, si ese cargo ya no tiene mucha relevancia. Vamos a ver, los hombres no soltamos los cargos con tanta facilidad. ¿Eh? Y soltamos los malos. ¿Cómo empezamos? Vamos a hacer un poco de memoria. Empezamos que en los gobiernos les dábamos a las mujeres asuntos sociales, Marías, la cultura, tal, ¿no? Pero hasta que no llegó una vicepresidenta, o sea, hubo, bueno, pues una vicerrectora no hace daño, incluso una rectora tampoco, no hay, hay muy pocas rectoras, por cierto, pero bueno, ya la universidad no es esa institución que había una en Cataluña y tal, ¿no? Ya hay mogollón y tal. Lo digo con tristeza, o sea, yo creo que en eso. Bueno, pero esto eso era otro tema que no tenía mucho que ver con eso. Yo me tengo que ir a otra, yo tengo hoy otro bolo luego y me quedaría encantado hoy toda la tarde con vosotros, pero tengo que ir al CIDOB. Esta defensa que has hecho, digamos, de la baja velocidad de cambios hechos en el modelo democrático, que has defensado que está bien que vayamos lentos. ¿Vale? Es defensado que no venga un gobierno o un parlamento y no cambie todo muy rápido, que está bien que haya impedimentos para que no lo haga tan rápido. Esto en un momento en que la sociedad y la economía está pasando de un modelo centralizado a uno de descentralizado, solo beneficia centralizado, porque es el que conocemos, es el que ha estado siempre, es el que además tiene un ecosistema propio diseñado para él. Con lo cual, si vamos tan lentos haciendo cambios, esta sociedad, digamos, los post-Erasmus, los jóvenes, los que se incorporan ahora en el mercado laboral, que tienen estudios superiores, su mentalidad no es esa centralizada, es la de compartir, es la de descentralizar. Si vamos tan lentos en hacernos los cambios para que eso sea posible, yo la verdad es que creo que esa frase que hemos hecho hace tiempo, que las nuevas generaciones vivirán peor que nosotros, pues va a ser así, pero por culpa nuestra, porque no les dejaremos vivir mejor, porque ellos clarísimamente pueden vivir mucho mejor que nosotros. Con todo lo que está viniendo tecnológicamente, unas disrupciones brutales, si no dejamos que eso avance, lo único que vamos a hacer es que se mantenga ese sistema viejo. Que además es lo que sabemos hacer, insisto, porque todos hemos nacido en el siglo XX, nadie de nosotros es post-Erasmus, y estamos muy cómodos diciendo que la generación futura vivirá peor que nosotros. Y eso, la verdad es que es una vergüenza que pensemos así. Me preocupa esa lentitud, seriosamente, porque el cambio a la economía distribuida va a suceder, porque las tecnologías lo van a permitir.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos frenando todo eso, no? Frenándolo sencillamente porque vamos lentos y porque quizás gobernar el cambio es mucho más incómodo que mantenernos de donde estamos. Y encima les vamos a preguntar a los gurús del siglo anterior, de los del siglo XX. No vamos a preguntar a ningún gurú nacido en el siglo XXI. Claro, aquí hay una complicación extrema, por eso esa lentitud, por eso yo creo que la gente se va de la política, sobre todo sin duda. O sea, yo creo que el espectáculo que ofrece la política es una cosa antigua, una cosa vieja. Lo mejor que hace hoy en día la política es reparar daños, pero no configura, no. Digo lo mejor, cuando consigue reparar daños. Es decir, hay un proceso social, tecnológico, económico, brutal, que va a toda velocidad. Eso no va a pedir permiso a nadie. Eso va a seguir. En parte sí, lo que va a ocurrir es que si la política no interviene de alguna manera en ese proceso, y desde luego no va a intervenir a la vieja usanza, o sea, no va a intervenir controlando el mercado, la tecnología, porque no puede, no tiene capacidad, si la política no interviene ahí, ese proceso va a seguir y va a seguir de manera desgobernada, y va a seguir sin que seamos capaces de equilibrar ese proceso con criterios de igualdad, con criterios de respeto al medio ambiente, porque yo creo que eso no se autorregula bien. La única posibilidad, o sea, es evidente que la política es lenta, pero la política tiene que ir más rápido. Ir más rápido no significa hacer lo mismo, en vez de 10 leyes vamos a hacer 50, ¿no? Es que yo creo que estamos ante un horizonte de cambio conceptual. O no lo haremos. Yo lo siento mucho porque es barrer para casa. Yo tengo mucho trabajo como filósofo de la política. No me voy a aburrir. Pero en estos momentos, o hacemos una renovación conceptual, radical, profunda, revisamos uno por uno todos nuestros conceptos básicos de la política, soberanía, representación, territorio, Europa, o revisamos uno por uno. Y no quiero decir que pongamos a la gente del Parlamento a trabajar más horas, sino que hagamos lo que a mí me gusta llamar un sistema político más inteligente. Es decir, un sistema político, a veces para ir más rápido que ese proceso de cambio social brutal, no hay que acelerar el proceso político, lo que hay que hacer es más inteligente. ¿Cuántos errores se cometen por hacer? O sea, yo veo en el sistema político, veo gente muy agitada, moviéndose a toda velocidad y no cambiando nada. Entonces, sustituyamos la agitación por el movimiento transformador de verdad. ¿Qué transforma la política? Nada. ¿Cómo están los políticos y las políticas? Que no paran. Hay una novela que a mí me gusta mucho, de Sten Nadolny, se llama El descubrimiento de la lentitud. Cuenta la historia de John Franklin, un personaje real, que tuvo, entre otros de sus méritos, el que fue el descubridor del pasaje del noroeste, para ir por barco por encima de Canadá, ¿no? Y hay una escena, bueno, él era un hombre que era muy lento. Él, además, parece que es así, lo novela, pero parece que la realidad es así, ¿no? Y entonces él es una persona que tan inteligente que saca una gran ventaja de su lentitud. Le va muy mal en el servicio militar, le va muy mal en todos los sitios donde hay que ser muy rápido para no llegar a ninguna parte, pero le va muy bien en la vida, en aquellas cosas en las cuales ser lento es una ventaja competitiva, por decirlo con nuestra terminología al uso. Y hay una escena magnífica, que es un momento determinado, empieza a bajar la temperatura, rodeados de hielo, el cauce que tienen para avanzar es muy estrecho, la tripulación se pone muy nerviosa, manda a parar el barco, están ante dos posibilidades, no saben muy bien dónde, y entonces se pone a reflexionar, los marineros se inquietan, le exigen una decisión, por favor, que es que nos van a atrapar el hielo y nos vamos a quedar aquí, y al final, después de bastante tiempo de reflexión, decide una dirección. Se salvan. Era la correcta. Si hubieran elegido la otra, hubieran muerto. Y el novelista dice, escaparon a la muerte porque fueron más lentos que ella. Me parece una idea genial, ¿eh? Bueno, vamos a escapar de la muerte, es decir, de la inoperancia, del aburrimiento, de la falta de legitimidad, del mangoneo, de todas estas cosas, siendo más lentos. Más lentos en el sentido de más reflexivos, menos energía disipada en agitación.
por ejemplo, la más capacidad estratégica. La política no tiene, o tiene poquísima capacidad estratégica. Como ciudadanos nos escandalizaríamos si supiéramos ciertas cosas. ¿Cómo se toman las decisiones? Muchas decisiones. ¿Cómo se improvisa? Qué poca previsión, qué poca anticipación. Lo mal que funcionan las instituciones que teóricamente estarían dedicadas a eso. Esa es la rapidez que tenemos que ganar. No la de ir muy rápido al mismo sitio de siempre. Poco por esa línea haría yo la reflexión. Oye, yo estoy encantado, pero me tengo que ir. Es que tengo...